Egunon denoi, egunon, Iturbe Andrea. Muchas gracias por acudir hoy a esta comisión, aunque venga usted un poco tarde. Digo tarde porque lo que hoy ha venido usted a exponer es la evaluación del último plan estratégico de EITB, que finalizó en 2016. Hoy es 5 de marzo de 2018. Con un poco de retraso, la verdad, sí que viene esta evaluación. Me gustaría saber si su dirección es tan flexible con los plazos que pueda exigir a las personas que trabajan en EITB cuando le solicita que realicen tareas de evaluación de sus propios proyectos. ¿Lo es? ¿Les permite entregarlas con año y medio de retraso? ¿Qué ocurriría en cualquier empresa pública o privada si esto ocurriera? Me parece que sabe la respuesta de sobra, así que no se la voy a contestar. En la PNL que aprobamos, por cierto, también solicitábamos que presentara usted las líneas generales del plan estratégico a futuro. Y seguimos esperando porque hoy no ha venido a hablarnos de ello, al parecer. EITB está sin estrategia, sin rumbo. Le espero. Repito. EITB está sin estrategia, sin rumbo, y usted, que sigue siendo una directora general reprobada, vive en un tiempo de descuento gracias a la socorrida ponencia de reforma y a la nula voluntad de los socios de gobierno por relevarle. Motivos hay de sobra, señora Iturbe. Vamos a ver hoy también algunos de ellos. Como es habitual, el autobombo, la complacencia, la cero crítica de este informe van de la mano de la falta de rigor en lo que se refiere a la metodología de evaluación y de una serie de afirmaciones sin fundamento empírico alguno. Resulta sorprendente venir hoy aquí a decirnos que entre 2013 y 2016 EITB ha cumplido con su misión de servicio público asegurando contenidos útiles y de interés en la forma en la que quiere la sociedad vasca. El año 2016, ETB tuvo sus peores resultados de audiencia de la historia. La primera de las líneas estratégicas de este plan que hoy evalúa dice: modelo de servicio público garantizando audiencia y prestigio social. A la vista está que en 2016, prestigio social, poco. En 2017, por cierto, se ha obtenido el segundo peor resultado de la historia. ETV2 es la quinta cadena en Euskadi. Unos resultados que están directamente relacionados precisamente con la falta de proyecto de su dirección. Una dirección que es incapaz de interpretar los datos y las señales que indican que EITB y especialmente la ETV necesita urgentemente un cambio de rumbo. Que además también necesita dejar de imitar a las cadenas generalistas privadas, telecinquear creo que lo llama uno de sus colaboradores, y apostar por un modelo propio y que cumpla eficazmente con la ley y con los principios del contrato programa. Algo que a la vista está que usted y su equipo han sido incapaces de hacer. Esta evaluación que hoy nos trae es otra muestra más de su fracaso, pese a que se esfuerce en tratar de demostrar lo contrario. Pero el propio informe aporta las evidencias de su mala gestión. En la página 13 se lee, cito textualmente, la inspección de la Tesorería de la Seguridad Social ha obligado a laborizar un centenar de profesiones mercantiles. Y un poco más adelante, cito textualmente, la judicialización de estatus laboral transcurrida, la finalización efectiva de contratos laborales de personal eventual, ha conllevado sentencias de reconocimiento de su condición laboral indefinida no fija. Estos procesos, añadimos, con un coste de cientos de miles de euros de dinero público en indemnizaciones, minutas y multas. Y siguen ustedes repitiendo los mismos errores y realizando contrataciones en fraude de ley. Señora Iturbe, ¿le parece a usted que esto es serio? ¿Le parece defendible esta gestión del dinero público? ¿Quién rinde cuentas del dinero despilfarrado por su política de contratación? Su dirección ha sido y es incapaz de alcanzar un acuerdo con las personas trabajadoras a través de su representación sindical, simplemente porque no les da la gana. ¿Le parece un éxito de gestión estar al frente de EITB con esta conflictividad laboral?
Me parece que todas estas preguntas se contestan por sí solas. Estoy segura de que no tendrá a bien, como la última vez que compareció, contestar a ninguna de ellas, alegando que esto no tiene que ver con el motivo de su comparecencia. Me sorprendería gratamente si esta vez así lo hiciera. Al comienzo de mi intervención le he hecho mención a la falta de contraste empírico de este informe que hoy nos presenta. Nos trae hoy usted un informe en el que ustedes se evalúan a ustedes mismas y se ponen una nota estupenda. Vamos, que me hago yo un examen de euskera y me pongo un aprobado, aun sabiendo que tengo una 2. Me puedo poner un EGA. Como sabrá, la mayoría de medios públicos europeos son evaluados por agencias externas independientes. Algo lógico y sensato para todas, menos para ustedes, al parecer. Se ha alcanzado un resultado de cumplimiento notable, en torno al 70%. Se afirma en la página 20 al pie de una bonita gráfica que no sabemos en qué se fundamenta, puesto que no se dice de nada al respecto. Vayamos a lo que llaman indicadores. Sorprende, en primer lugar, que en este informe se estén confundiendo objetivos específicos con indicadores, como le voy a demostrar a continuación. En la página 23 de la versión en castellano, en el apartado A, cumplimiento de atributos del servicio público, hay una tabla que aporta una valoración del Comité de Seguimiento del Contrato Programa. Pasamos de un 73% en 2013 a un 96% en 2016. ¿Me puede decir en base a qué indicadores de evaluación se ofrecen estos datos? ¿Cómo se puede pasar de una cifra a otra? Se habla de un informe anual que no se aporta, con lo cual no podemos contrastar, y de la valoración del comité. ¿Esto lo tenemos que aceptar como un acto de fe? Porque no hay un modo alguno de contrastarlo, señora Iturbe. En el apartado B, sobre las audiencias, se aprecia la notable bajada en las audiencias de ITV, siendo el peor resultado de la serie histórica. Otro exitazo de gestión, ¿verdad? Por otra parte, se citan estudios de audiencia que no se aportan ni se citan adecuadamente. Vamos con el apartado C, uno de los más curiosos. Cumplimiento de indicadores de prestigio social. Y digo curioso por no decir que es una tomadura de pelo. No se aporta el informe de Gisaker, que realizó la encuesta para medir variables, que no indicadores, cualitativas como credibilidad, objetividad y pluralidad. ¿Nos puede decir hoy cómo se operacionalizaron estas variables cualitativas? ¿Cómo se recogió la información? ¿Qué cuestionario utilizó Gisaker? Pues bien, sin ofrecer ninguna información de contraste, ustedes concluyen que los distintos canales de ITV están en posiciones de prestigio. ¿De verdad? ¿Cómo entender entonces que entre 2013 y 2016 EITV pierde significativamente audiencia? ¿No le parece a usted una evidente contradicción hablar de prestigio mientras miles de espectadores y oyentes se desconectaban de EITV? No sonría, que esto es muy serio. Una última nota. Este informe de Gisaker le fue solicitado en el Consejo de Administración hace unos meses y el consejero que realizó aquella petición la sigue esperando. En cuanto a los únicos indicadores cuantitativos que aparecen en el informe, hay que decir que resultan inadecuados, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Horas de emisión para valorar posición de liderazgo, objetividad o independencia formativa no son un indicador adecuado. Esto se lo pueden decir en la Facultad de Sociología. Más triste es aún abordar el papel y el fracaso de su gestión en lo que se refiere a ETV1 y a generar un mayor hábito de consumo en euskera. ¿Qué valoración hace de la continuada caída de audiencia en ETV1 y de que en ETV3 tenga horas de cero técnico? Por cierto, situación que se está produciendo a día de hoy también en ETV1, en las franjas de mañana y de tarde. ¿Le parece a usted de verdad que el abandono de la parrilla de ETV1 tiene alguna justificación? ¿Se ha reunido con las trabajadoras para abordar esta cuestión? ¿O se lo apunta usted también esto como un éxito de gestión?
Para seguir con el resto de objetivos que valía en el informe, sin apoyatura empírica de ningún tipo, digo que podría seguir, pero no quiero aburrirle. Pero permítame que le diga, señora Iturbe, que este informe que hoy nos ha presentado usted aquí nos parece, repito, una tomadura de pelo. No contiene indicadores de evaluación contrastables, cita informe o fuentes de información sin aportarlas y lo que es aún peor, es un informe de parte. La dirección se evalúa a sí misma. Esta metodología queda muy lejos de los estándares europeos al uso y le voy a poner un par de ejemplos y concluyo ya. Le pondré un par de ejemplos algo más cercanos geográficamente. Tanto la televisión andaluza, TV3, cuenta con órganos independientes. No es aceptable desde un punto de vista democrático, puesto que hablamos de derechos de ciudadanía, que la dirección de ITV evalúe a la propia dirección de ITV, haciéndolo, por otra parte, rematadamente mal y con una falta de rigor sonrojante. Eskerrik asko. Explicaciones o más bien por la falta de ellas, y veo que no soy la única persona que está hoy aquí que opina exactamente lo mismo. Una vez más viene usted a esta comisión de control a no contestar a nuestras preguntas, el mismo patrón que utiliza el señor Barinaga. Supongo que forma parte de su estrategia, la de la dirección, venir aquí, hablar de lo bien que lo hacen, poner caras de incredulidad, sonreír y para casa. Señora Iturbe, repito, no solo no nos ha contestado las preguntas, sino que ha hecho una autoevaluación muy satisfactoria y nos gustaría, desde Elkarrekin Podemos, volver a plantearles las mismas preguntas, porque de lo contrario va a quedar en evidencia que usted no viene aquí a rendir cuentas una vez más y que no está dispuesta a contestar las preguntas nuestras. Le agradecería que las contestara. Que contestara a esas preguntas que le hemos formulado sobre la falta de funcionamiento empírico de este informe. Y voy a añadir alguna otra cosa, ya que parece que no le ha quedado claro que su informe nos parece, se lo digo otra vez, un informe carente de rigor y credibilidad. En lo que se refiere a la convergencia, hay una tabla en la página 35, si no tiene el informe se lo puedo... lo tengo subrayado y todo, en la que se afirma niveles de progresión real entre medio y alta. ¿Nos puede explicar en qué consiste esta calificación y en qué se basa? ¿Quién y con qué indicadores se ha realizado? Producir una oferta de contenidos competitiva y de calidad, un objetivo que aparece presuntamente evaluado en la página 38, cuya tabla confunde objetivos específicos con indicadores, por cierto. En esta misma tabla se habla de niveles medio, alto y muy alto de progresión real. ¿Nos puede decir en qué se basan estas afirmaciones? ¿En base a qué indicadores se ha llegado a estas conclusiones? En relación con la plantilla y el convenio, por otra parte, me gustaría conocer su opinión al respecto del objetivo que se fijaba el plan y su grado de cumplimiento. Sobre el prestigio, señora Iturbe, la encuesta sobre prestigio social, ¿dónde está? Porque se le ha solicitado en el Consejo de Administración, como ya le he dicho, y usted no la ha entregado. Nosotras no queremos reuniones a puertas cerradas. Nosotras queremos transparencia. Y queremos que haga públicas esas encuestas de prestigio social, completas, con su ficha técnica y el cuestionario completos. Nosotras no negociamos en despachos. No es nuestro estilo. Pedimos la información para toda la ciudadanía, que creemos que la debe de tener, porque es su obligación, la de ser transparentes. Y como somos una radiotelevisión pública vasca, creo que esos informes deben estar para toda la ciudadanía. Y como usted comprenderá, yo no voy a creerme una encuesta que no hemos podido contrastar. Y al parecer, usted no tiene ningún interés en que así sea. Nos parece que a esas alturas su credibilidad en esta comisión está a la altura del barro. Muchas gracias, por cortesía lo digo, nada más.